Bueno, pues estamos con Antonio Sánchez, el Peli, y Francisco Valle. Ellos van a cometer el sábado ya los 100 kilómetros por la condroplasia. Estuvimos no hace mucho en la presentación de este gran evento para recoger fondos que va a hacer y nos lo va a decir el Peli. ¿Dónde? Es el sábado, el próximo sábado, el día 12 de abril, en el Picasso, en Sanlúcar de Barrameda. Empezamos a las 9 y estaremos hasta las 9, de 9 a 9. Tenemos previsto estar 12 horas. Cuéntanos un poquito cómo vas a enfocar este evento. Bueno, pues lo que es el evento, te refieres a la carrera en sí. No, la carrera en sí habrá que ir controlándola, ¿no? Es una carrera larga, son 100 kilómetros. No sabemos qué temperatura va a ser, si hace un día como hoy de calor, pues hombre, para el tema de deshidratación y todo eso, pues hay que ir controlando desde el principio y luego, pues sobre la marcha iremos viendo cómo va transcurriendo y en principio, si no hay ninguna sorpresa a última hora, pues no creo que tengamos ningún problema en terminarlo bien. Bueno, ¿qué es lo que queremos para esta organización? ¿Que vaya mucha gente y dónde vamos a estar? ¿Cómo hay que hacerlo? Principalmente lo que se trata es que se cubra la franja horaria lo máximo posible, de tal forma que no haya momento en que Antonio se encuentre solo, que siempre esté arropado, porque una carrera muy larga, en fin, que el objetivo es que sea una convivencia, pero que nos distribuyamos de tal manera que todos vayamos ocupando la franja horaria. La franja horaria y las distintas calles, ¿no? Las distintas calles, en función de cada uno, las posibilidades de cada uno. Y ya te puede explicar él las distintas calles para qué está enfocada. Bueno, pues explícanoslo, Peli. Mira, la pista tiene 6 calles, ¿vale? En principio la calle 1 la cojo yo, que daré las 250 vueltas completas. Y después están las calles 2, 3 y 4, que están destinadas a los distintos clubes que van ahí como club y a los atletas en general, que normalmente pues estamos acostumbrados ahí en las carreras populares, que tenemos un ritmo de carrera muy similar todo. Y luego están las calles 5 y 6, que están para el público general, una persona mayor, una persona que quiera andar, una persona con un cochecito de niño, una persona que esté un poco impedida con una sillita de rueda, para que todo el mundo, digamos, pueda participar en el evento y nadie se quede sin estar. Pero sobre todo que no vaya nadie delante tuya, ¿no? Porque eso sería forzarte el ritmo, todos por detrás o al lado, ¿no? Hombre, de eso se trata. En principio, yo voy a hacer las 250 vueltas, los 100 kilómetros, aunque en este caso, por ejemplo, Paco Valle va a hacer gran parte conmigo, pero en principio el ritmo, claro, lo marco yo, porque lo que no puede ser es que una persona llegue a hacer 5 kilómetros y quiera marcar un ritmo mucho más rápido del que yo voy a llevar y me saque de punto o vaya por delante. Entonces, en principio, toda la persona que vaya a participar tiene que estar consciente de que es un evento no competitivo, es un evento, digamos, solidario y es una cosa de acompañamiento. Entonces, todo aquel que vaya tiene que estar consciente de que va, digamos, a acompañar, no a competir. Entonces, yo marcaré un ritmo que me permita completar los 100 kilómetros de forma más o menos cómoda y toda la persona que vaya a acompañar, pues, se debe de amoldar al ritmo que yo vaya marcando. Pues muy bien, esto es en beneficio de la condroplasia, para la Asociación Española de Condroplasia, y habría que pagar algo, ¿no?, que sea simbólico, ¿no? Hombre, está puesto 1 euro la vuelta y 5 euros la camiseta, ¿no? Pero te voy a repetir, él te puede explicar mejor el tema de... ¿Y si yo quiero dar 250 vueltas? No, pero eso es una cosa simbólica, ¿no? nadie le va a decir... No, esto está a la altura del Peli. Los demás humanos no estamos a esta altura, ¿eh? Que le puede dar más. No, esto... Te hago un insisto, porque Paco ha dicho que es 1 euro la vuelta, ¿no? La participación es a partir de 1 euro. O sea, no un euro la vuelta. O sea, yo llego, voy a participar, a partir de 1 euro colaboro con lo que quiera. De 10 vueltas, de 20, de 14 o de 8. Lo que en buena mente pueda cada uno. 1 euro... Es la participación voluntaria, el que quiera dar 10 euros, da 10 euros, el que quiera dar 5, como si hay una persona que no tiene el euro y quiere participar, tampoco se le va a decir que no corre. Exactamente. Ahí lo que tratamos es de que acudan muchas personas, de que muchas personas conozcan la condroplasia, conozcan a las personas que tienen la condroplasia, que convivan con nosotros, que nos conozcan, que hablen con nosotros, que se normalice la situación de las personas que tienen la condroplasia y las que no la tienen. Y es principalmente el objetivo de este reto, porque la condroplasia es algo que se conoce poco, ¿eh? Entonces lo que pretendemos principalmente es eso, que se conozca bien la condroplasia, a los niños que tienen la condroplasia, a los mayores que tienen la condroplasia, hacer una convivencia, ¿eh?, para normalizar la situación de las personas que tienen este problema.
Luego, lo de la recaudación, pues bueno, es importante, pero tampoco es lo que más nos importa. Entonces, a partir de un euro, puede lo que quiera. Y el que no tenga el euro también puede participar. Tenemos camisetas para vender a 5 euros, tenemos pulseras, tendremos una barra benéfica también para tomar un refresco, ya que cada uno participe y colabore en lo que medianamente... Lo que queremos es que vaya mucha gente. Perfecto. A participar y a estar con nosotros. Ea, vamos a ver, Rabbit Ruta, Vía Verde, Peña Doza, Club Deportivo Triatleta Roteño, Triviro, bueno, todos los clubes que están aquí en Rota, que nos acompañen, y los que son independientes también, que hay un montón, que no, que se quieren meter todo en un club. Quiera. Además, a lo largo de los años, con los años que vamos corriendo, tenemos muchos amigos aquí en Rota, y muchos amigos nos están confirmando que van ahí, tanto de Peña Doza, como del Trivita, como del... Vamos, y cuento con ellos, ya más, de hecho, hoy muchos de ellos me han confirmado que van a estar allí, uno una hora, otro otra hora, cada uno buenamente a la hora que pueda, porque hay que trabajar, hay obligaciones familiares, obligaciones personales, pero vamos, que contamos ya con muchos compañeros y amigos de aquí de Rota que van a estar con nosotros. Allí nos veremos, el sábado, en el Picasso, a la hora que quieras, son 12 horas. Nos vemos, estáis todos invitados.